Amigos, hermanos, agradezco a Dios la gloriosa, única e irrepetible oportunidad que me brinda en este momento de estar junto a todos ustedes. Estamos llegando a sus domicilios también a través de TVO San Vicente, que hace posible que este programa, el cual hacemos desde aquí, desde nuestro templo central, pueda llegar a todos ustedes. Para todos ustedes, este programa es presentado por la Misión Iglesia Pentecostal, cuyo templo central, aquí en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, está ubicado frente a la plazoleta del barrio norte. Como dije recién, agradezco a Dios esta tremenda bendición y aunque sea por la fe y a través de la pantalla, podemos estar juntos en torno al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo le invito a que no se cambie de canal, sigamos juntos, una hora dura este programa y así juntos podamos estar en esta hora orando, cantando y también reflexionando un momento en la poderosa y eterna palabra del Señor. Como siempre, tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, te da la más cordial bienvenida y desea que Dios te bendiga grandemente. Quisiera invitarles a que tengamos un momento de oración. La oración, como siempre lo he dicho y hoy lo repito una vez más, tiene que por lo menos contemplar o contener tres cosas: alabar, bendecir a Dios por los favores recibidos, orar a Dios por nuestros prójimos, por nuestros seres queridos y finalmente encomendar a Dios nuestras peticiones o anhelos personales. ¿Oramos? Eterno y soberano Dios, creador del cielo, de la tierra, autor y consumador del género humano, Dios que vives, que reinas, que permaneces para siempre y que para siempre son tus misericordias, te damos gracias en este día, en este momento, por ese amor y esa misericordia que nos sigues bendiciendo, Señor, y reconocemos que tu favor se sigue manifestando en favor de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el día que nos permites disfrutar la vida, la salud. Gracias, Señor, porque tu palabra fue empeñada y hasta el día de hoy permanece, Señor, y tus promesas son fieles, son verdaderas, y para los que creemos en ti, hoy se hacen más realidad que nunca. Te honramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todos los favores concedidos. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por este programa, gracias por los que estamos trabajando para que domingo a domingo este programa llegue, Señor, a miles de hogares de amigos y hermanos y sean bendecidos, ya sea a través de un cántico, a través de la oración, como también a través de la eterna y poderosa palabra suya, mi Señor. Oro también por mis amigos, por mis hermanos, aquellos que están pasando situaciones un poco delicadas. Extienda usted su misericordia sobre cada uno de ellos. Atienda el clamor y el ruego que en esta hora también ellos están invocando su santo nombre. Señor, pido que atienda usted el clamor de ellos, sea concediéndoles la petición de su corazón para que tengan un testimonio más de que cuando clamaron, cuando invocaron su nombre, usted estuvo, Señor, presente para responderles. Siempre lo está, porque nos dice que clama a mí, que yo te responderé. Ese es el desafío que encontramos a través de su eterna y poderosa palabra. Oro también por mi familia, por mi esposa, mis hijos, mis nietos. Imparta usted su bendición en cada uno de ellos. Padre, todos estos favores se los pido a través de su muy amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Agradezco, como dije recién, a Dios por TVO San Vicente, que usted a través de él, todos los que están adheridos a Coltrahue, lo pueden estar viendo en directo. Este programa va de 11 a 12 el día domingo. Y si usted
también no está adherido a Coltrane o donde vive no llega la señal de Coltrane, pues bien, www.tvosanvicente.cl, usted a través de internet se va a programación en vivo y lo puede ver en cualquier lugar del país. Tenemos amigos que en diferentes lugares nos están viendo a través de la internet. Salimos también en las demás plataformas sociales, pero por una cuestión de derecho de autor, la música que nosotros ponemos en el programa no llega a ustedes. Pero en internet, vuelvo a repetir, www.tvosanvicente.cl, el programa está a su entera disposición. Inclusive los programas anteriores, usted pone ahí Dios me habla y los puede tener a su entera disposición. Quiero también invitarles a que busquen, por favor, en ese Nuevo Testamento, en esa Biblia que ustedes tienen, en el primer libro del Nuevo Testamento, libro de Mateo capítulo 11, libro de Mateo capítulo 11, después del siguiente tema musical, le voy a estar indicando el verso al cual le vamos a estar dando lectura. Te doy tiempo a que lo busques, escuchamos la siguiente canción y después vamos a entrar en la lectura y posterior reflexión en este hermoso pasaje que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga. Evangelio según San Mateo capítulo 11, les voy a invitar por favor a que nos ubiquemos en el verso 28. Mateo 11, 28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Solamente un versículo o un verso vamos a leer en esta hora. Jesucristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Jesucristo declaró y dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. En el tiempo que estamos viviendo y la situación que estamos confrontando, amigo, a veces nos saca un poco de quicio. Nos sentimos muchas veces agobiados, es pesado la situación que nos toca vivir. En lo personal, muchas veces yo estoy seguro, amigo, que te has sentido harto, hastiado de la vida que estás llevando. Hay un problema en tu vida que te agobia, que te asfixia, que te aplasta. Yo sé que muchas veces en tu batallar diario has dicho: ay, ¿quién podrá o cómo podré salir de esto? Hay personas que están batallando con enfermedades. Hay personas que están batallando con vicios, con adicciones, con traumas. Cosas que quizás por años te han perseguido y están ahí oprimiéndote, están ahí haciéndote sufrir. Muchas veces yo estoy seguro que llega el viernes y te preparas para ir el fin de semana de carrete. Pero llega el domingo a la tarde o el lunes a la mañana y en el estado que tú estás, muchas veces yo sé que has llorado y has suspirado y has dicho: ¿cómo puedo salir de esto? Porque es algo que te domina, es algo que te lleva a hacer lo que después te arrepientes, sufres. Y muchas veces las consecuencias de esos desequilibrios que tenemos traen dolor, angustia, traen desesperación. Yo sé que tú estás cansado, quieres cambiar. Estás siendo dominado por el alcohol, estás siendo dominado por las drogas. Yo sé que en algún momento de la semana, del día, en algún momento tú dices: ay, ¿cómo salgo de esto? Y alguno dice: ay, Dios mío, ayúdame a salir. Pero amigo, hoy te recuerdo que hay una invitación de Jesucristo. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados,
yo los haré descansar. Ah, sí, pero hay que ir a la iglesia, que está, no. Bueno, amigo, cuando estamos enfermos, vamos al médico. Y el médico, aparte de cobrarnos, si es que no vamos a la salud pública, nos hace una receta. Tenemos que comprar los remedios y tenemos que tomarlos. Y a veces no encontramos la solución al problema puntual que tenemos. Pero una cosa estoy seguro, y te lo digo con toda claridad, tengas el problema que tengas, tú vienes a Jesucristo, Jesucristo te arregla el problema que tengas. Porque nada, pero absolutamente nada es imposible para Jesucristo. Tú tienes que venir con fe, confiando en Él, y si, como dice la Escritura, hemos cometido pecado, hacemos a Él confesión. Yo no te estoy mandando a confesarte con un hombre, con una mujer, con un curandero, con un pastor, con un sacerdote. Si tú haces confesión a Jesucristo por la fe, Él dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos y borrar todas nuestras iniquidades. Amigo, tu situación tiene salida. La situación que tú estás viviendo, atravesando, tiene salida. Se te fue tu esposa, se te fue tu esposo, te han abandonado los hijos. Estás solo, ¿sabes? La mejor compañía que tú puedes tener se llama Jesucristo. Porque cuando a Jesucristo lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, Él nos mejora la vida presente y nos da la fe, la seguridad y la convicción de que nos espera una vida eterna con Él. Porque Él dijo, yo no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Enviaré mi Espíritu para que esté con ustedes hasta la consumación de los tiempos. Y ese Espíritu de Dios hoy está aquí. Y ese Espíritu de Dios está entre nosotros. Por eso que yo te digo, si tú le abres tu corazón, si tú lo invitas a Él, Él va a venir. Y dice la Escritura, yo y el Padre una sola cosa somos. Por eso yo te digo en esta hora, amigo, tú tienes una opción de salida, pero tienes que tomarla. ¿Quieres cambiar? ¿Te das cuenta y sientes que lo que tú te está dominando y te tiene atrapado, te está destruyendo? Cristo es la solución para ese tu problema, para ese tu trauma, para eso que te persigue, que te ahoga y que te asfixia. Y Él lo dice aquí, venid a mí todos. Él no hace acepción de persona. Él no dice tú sí, tú capaz o tú no. Venid a mí todos, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué promete Él? Y yo os haré descansar. Amigo, has intentado por muchos medios, por muchos lugares, quizás te has refugiado en un amigo, en un compadre, en alguien que pensaste que te podía ayudar y te terminó defraudando. Pues te puedo asegurar, amigo, Cristo no defrauda a nadie. Aquellos que se acercan a Él siempre son bien recompensados, porque Él es fiel, Él es todopoderoso. Y si Él dice, vengan a mí todos, es porque tiene capacidad para atenderlos a todos. Conozco gente que por años ha estado presa del alcohol, de las drogas, de la prostitución, de tener una vida totalmente desordenada, que muchas veces han llorado porque han pasado por situaciones amargas y han querido salir de ahí. Y te digo, con toda libertad, ni el consejo del papá, ni el consejo de la mamá, ni el consejo del profesional los ha sacado de ese pozo de desesperación en el cual estaban. Pero han venido a Cristo y el Señor los ha rescatado. Porque hay promesa de Dios que Él nos saca del pozo profundo donde estamos, de allí del lodo cenagoso, de allí Él nos levanta. ¿Y dónde nos hace parar? En piedra, en firmeza, en estabilidad. Pero eso solo lo hace Dios.
Conozco personas que han ido, que tienen el problema de alcohol, han ido a Alcohólicos Anónimos por años, pero de repente vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque aquel que quiere la destrucción de la creación de Dios, Satanás el diablo, anda buscando dónde tener bajo dominio y opresión a los seres humanos. Pero Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy la verdad. En otras palabras, me conocerán a mí y yo los voy a hacer verdaderamente libres. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu vicio? ¿Cuál es la cosa que te aprisiona, que te muele, que te aprieta? Jesucristo es todopoderoso para liberarte de ello. No hay demonio, no hay potestad que le pueda hacer frente si tú vienes y pides socorro a Él. Esta palabra está vigente, amigo. Esta palabra está activa. Jesús es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Y Pablo decía: si Dios es por nosotros, ¿quién? Preguntaba, ¿quién contra nosotros? Vuelvo a repetirte, amigo, y te invito en esta hora. Si has buscado por muchos lados y has terminado defraudado, has terminado vencido y sigues siendo dominado por aquello que te hace sufrir, te causa dolor, que te ha hecho perder a tu familia, a tu trabajo, te ha hecho perder el esfuerzo que tú semanalmente trabajas y trabajas, llega el fin de semana y no te das ni cuenta cómo lo pierdes. Y después no sabes muchas veces de dónde sacar un pedazo de pan. ¿Por qué? Porque eres esclavo de un vicio. Eres esclavo quizás de la drogadicción, del alcohol, de cuántos males que andan por ahí dando vuelta. Pero de todos ellos, Cristo tiene poder para liberarte. Y Él, una vez más, hoy, ha puesto en mi corazón este verso para que te lo diga y te lo repita. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él no dice, puede ser, capaz, en una de esas, si me pillas en la buena. No, Él promete, yo os haré descansar. Te invito, amigo. Estás en otra ciudad, busca a Dios. Acércate a una iglesia cristiana. Busca al Señor. Quizás vas a llegar y te vas a sentar en la última banca, no importa. O ahí donde estás, amigo, dobla tus rodillas y pídele a Jesucristo: Jesús, Hijo de Dios, te necesito. Jesús, Hijo de Dios, ayúdame. Y Dios va a hacer grandes obras en tu vida. Y vas a ser un testigo más, como muchos, de que cuando vinieron al Señor, invocaron su nombre, clamaron a Él, y Él estuvo presto para socorrerlos, para levantarlos, para libertarlos. Y hoy son hijos e hijas de Dios agradecidos por el tremendo milagro que Dios ha hecho en su vida. Yo soy testigo presencial de cómo Dios ha libertado prácticamente de la muerte a hombres, mujeres, jóvenes y viejos que han clamado a Él. Y Él les ha dado una respuesta positiva. Por eso, con toda libertad, te digo hoy, ven al Señor y Él no te va a defraudar. Amigo, concluyo diciendo: venid a mí, dice el Señor. No soy yo, no es la religión, no es la denominación la que te está llamando. Jesucristo mismo te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que Dios añada la bendición de esta su palabra en tu vida. Dios te bendiga. Gracias, Señor, en este momento por el mensaje, la recomendación que hemos escuchado a través de tu eterna y poderosa palabra. Este desafío hoy queda planteado frente a muchos, Señor. La convocatoria está abierta para que vengan a ti.
Yo solo te pido, amado Espíritu Santo, que los capacites para que puedan creer con toda su fuerza, con toda su mente en esta tu palabra. Venir a ti confiados, Señor, porque sé que tú no los vas a defraudar. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por este momento maravilloso en que nos has permitido estar hablando de esta tu eterna y poderosa palabra. Señor, y esa promesa que tú haces, vengan a mí que yo los haré descansar. Que se haga vida en la vida de todos los necesitados, de aquellos amigos y hermanos, de aquellas personas que están angustiados, que no encuentran una salida. Que esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, penetre a lo más profundo de su ser, de su alma, y pueda desde el fondo de ellos brotar una esperanza, una fuerza que los lleve a ti, para que sean testigos de tu gran poder regenerador, de tu gran poder salvador, de tu poder libertador. Señor, los bendigo en esta hora, a quienes han escuchado en tu nombre esta palabra, y pido, Señor, para ellos tu bendición, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Ha llegado recién a TVO San Vicente, o te acordaste recién de ir a www.tvosanvicente.cl para ver el programa. No te preocupes, TVO San Vicente lo repite también a partir de las 9 de la noche. Así que ahí lo puedes ver. Y como lo digo siempre, queda ahí en la página de TVO San Vicente, tú vas a programa Dios me habla, inclusive puedes ver los anteriores y está a tu entera disposición. Que el Señor te bendiga. Al Señor, porque desde nuestro templo central, el cual está ubicado aquí frente a la plazoleta del barrio norte en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, hemos podido hacer un nuevo programa. Les recuerdo, hoy aquí en nuestro templo central, a partir de las 5 de la tarde, tenemos culto de acción de gracia. También nos estamos reuniendo los días jueves a partir de las 7:30 de la tarde. El horario que te acomode y quieras venir, bienvenido serás. Que tengas una excelente semana, que el Señor te bendiga. Y si el Señor, o vives lejos y no tienes la opción de venir al templo, si el Señor así lo permite, el próximo domingo están todos convocados a TVO San Vicente para que hagamos juntos un nuevo programa. Se despide de todos ustedes, vuestro hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, que les desea las más ricas bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.